mundo que le practique algún hobby de montaña habrá podido disfrutar de la vista de estos animales, y de hecho es de los más conocidos, pues por eso, por la presencia, por la cantidad que hemos tenido en estos años, y porque en el paisaje protegido nunca hemos estado acostumbrados a tener una especie de algún mamífero grande. Tenemos el jabalí, por ejemplo, pero claro, al ser un animal de costumbre nocturna no estamos acostumbrados a verlos. Por eso siempre suele ser más chocante a la gente, tanto como amante de la naturaleza o simplemente como cualquier aficionado a otro tipo de hobby que se desenvuelva en el medio ambiente. Pues hoy hablaremos de la bruya, especialmente una especie introducida que viene del norte de África, pues también es conocido como muflón del Atlas, que de hecho lleva aquí en el paisaje protegido alrededor de entre 30 a 35 años. La introducción no fue una manera adrede de introducirlo, pero sí por un interés cinegético en una finca de vallada. Hubieron varias asociaciones ecologistas que decidieron darle libertad, cortaron la valla y salieron al resto del paisaje. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿En qué ha incidido el arruí? Pues que es un mamífero que estaba acostumbrado por su ADN de vivir en cuatro peñas y cuatro matojos, que es su medio, que como hemos dicho era el norte de África. Ahora se ha visto como cuando nosotros vemos un oasis. Están ahora prácticamente, han llegado y están en un oasis. Por la cantidad de comida, el clima que tenemos aquí en la provincia de Alicante, que es, no es que sea igual, pero es bastante parecido a donde viven originalmente, ha hecho que se reproduzca de una manera brutal. Para ver las diferencias en su medio natural, que como hemos dicho en África, aquí la diferencia es que aquí sí que tienen su época de celo, tienen una época de cría, suelen tener una cría solamente al año, y aquí ¿qué es lo que ha pasado? El tema de tener más abundancia de comida, ha visto que es capaz, y al ser capaz de alimentarse de todo y tener tanta abundancia, no respetan una época de celo en concreto. Sí que es verdad que se acentúa más en los meses de septiembre y octubre con las primeras lluvias de otoño, pero aún así prácticamente mantienen el celo todo el año. Y las crías, ahora durante todos estos años hemos ido viendo y observando y en estudios que los partos que tienen son gemelares, siempre suelen ser por pares. Y de hecho todos los meses del año hemos podido localizar crías de estos ejemplares. De ahí la evolución que han tenido. Otra de la evolución y que no se pueda frenar, que no tiene enemigos naturales, aparte del hombre. Prácticamente podríamos decir que si el único animal que se pudiera atrever a hacer alguna baja de esta especie sería algún choto y el águila real. Pero es, vamos, no incide en la población de esta especie. Que la problemática que tiene la ruiz, en principio, es que al haber tanta cantidad en un entorno determinado, la comida sí abunda, pero claro, como todo el mundo, preferimos antes de comer pan comerte un trozo de carne. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en las siembras, tanto en siembras, en zonas de cereal o árboles frutales, como es el caso aquí en Petrel, que tenemos conocido varias zonas de cerezos, en la época de cuando está la cereza buena, hacen estragos al llegar hasta esquilmar hasta el 40 o el 50% de la producción. Ya no es el daño que puedan hacer a lo mejor simplemente a la cantidad de fruta que puedan comer, sino que el daño que generan al árbol, ya que rosigan tanto todas las ramas, las hojas, y dejan hasta la altura que llegan ellos plantándose, que puede llegar a subir casi 2 metros cuando se plantan, sobre todo los machos adultos, pues hasta donde lleguen. Por eso siempre aquí es típico ver los árboles en forma que decimos, mira, forma copa, es hasta donde llega la ruila podada, la dejo de una forma redondica que parece que esté podada apuesta por el hombre. Eso en torno a lo que es el comportamiento de la ruila. La incidencia que tiene y cuál es la problemática desde las administraciones, desde nuestro punto de vista, creemos que no están acertando. El tema este que estamos viendo ahora del exterminio de la ruila en toda la península ibérica y dejarlo el último reducto como el paisaje protegido, que vamos, por una parte agradecer que aquí podamos seguir viéndolo y manteniéndolo. Al final, como decimos, las cosas no son ni blancas o negras. Que no deba de estar o deba de estar, tiene que estar, pero con un control, que es el que se tiene que llevar. Con el tema de saber primero la población que hay, la cantidad de hembras, de machos adultos, de todo, y hacer un estudio y de verdad trabajar sobre la especie. Porque mal no hace, ninguna especie hace mal, simplemente es cuando llega una sobrepoblación, ya sea el arruí, sea un conejo, sea cualquier otra especie. Cuando hay más cantidad de la que puede vivir en un entorno es cuando se crea el problema. ¿Qué es lo que pasó en unos años? Ahora hay un control bastante exhaustivo de la ruiz,
y parece que se ha llegado a un equilibrio de la balanza que no llega a perjudicar al 100% a tanto al, ni al monte, ni a los sembrados, ni a la agricultura, y parece que ahora se ha estancado. Desde ese punto de vista, creemos que es importante seguir estudiándolo y sabiendo mantenerlo a raya. Como hemos oído en otros casos, de que si no es un animal que no debería de estar aquí, pues como en la península ibérica hay catalogadas más de 200 especies que se han denominado invasoras. Muchas de ellas crean muchísimos más problemas que la ruiz, por ejemplo. Por eso creemos que es algo que, ya que está aquí en nuestros montes, como puede ser el jabalí, como decíamos, como el muflón, que todo el mundo piensa que hay animales que están aquí toda la vida. Y no es así. Hay muchos, pasa que la ruiz es más reciente y por eso de esta manera se le ha etiquetado como una especie invasora, agresiva al medio y como que perjudica, pero no es así. El jabalí tampoco sabían hace 50 años o más, un poco más. El muflón lo mismo. Lo que pasa que es, como decimos, una especie que viene de vivir en otro entorno mucho más desapacible, mucho más difícil de sobrevivir, cuando ha llegado aquí, pues como todo el mundo haría, si tiene recursos, a proliferar. Lo único que hay que seguir manteniendo con un control por el bien de la especie y por el bien del ecosistema. Pero es algo que es muy importante que esté aquí. Pues también, como decimos, un animal que ha hecho sendas, hace pasos de animales que luego los utilizan otras especies, entre comillas hace una limpieza del monte que lo mantiene también un poquito a raya, pero como siempre, no es malo si no es demasiada la población, si hay una sobrepoblación. Aquí tenemos una serie de imágenes de la ruiz. En este caso, en esta que vemos ahora mismo en imagen, es un ganado completo de ruiz. La forma de identificar entre machos y hembras, como en otras especies, muchas veces las hembras carecen de la cornamenta, por eso es más fácil de identificarlos. En la ruiz, tanto la hembra como el macho, los dos tienen cornamenta. La diferencia, una, la principal, es en la cornamenta. En el macho, la base de los cuernos se juntan y chocan, o sea, siempre están pegadas unas a otras, y en la hembra siempre hay una separación que tú podías, a simple vista, cuando lo ves, a simple vista, podías marcar dos dedos entre cuerna y cuerna y tocar el pelo de la cabeza, y en el caso del macho no, se juntarían las 12 pares de la cornamenta. La cornamenta es, en otro caso, por ejemplo, como son los cérvidos, la pierden todos los años y van generando otra cornamenta superior, con más puntas y más grande. En el caso de la ruiz no, nacen con la misma cornamenta, mueren con la misma, pero en el proceso de 14, 15, 16 años, que es lo que puede durar una ruiz a modo salvaje, se podría decir, va creciendo y aumentando tanto el grosor como los anillos, que es como se va cortando los años. Va por sectores de anillos y vas viendo. En el macho, por ejemplo, vas viendo las olas que va haciendo la cornamenta, hay una separación, vuelve a hacer otra ola de cornamenta, hay otra separación, y así es la forma que tenemos de calcular luego la edad del animal. El celo, como hemos dicho, aquí en este caso, en este año recuerdo, que fue un año bastante bueno de lluvias, empezamos en septiembre, esta foto está hecha en octubre, el monte estaba bueno y siempre con las primeras lluvias después del verano es cuando se aumenta aumenta las ganas y cuando más Marcelo tiene las cabras. Aquí veremos casi en algunos casos los ejemplares adultos de ruiz, al tener un pelaje también bastante oscuro, a veces da un poco de duda y a confundirlo con el muflón, que es otro de los grandes mamíferos que tenemos en el paisaje protegido. No compite directamente con ningún otro mamífero, porque en el ecosistema que desenvuelve son todo zonas de barrancos y peñas, y sin embargo el muflón le gusta elegir zonas más de valles y pinadas cerradas y se alimenta en otro tipo de ecosistema que no llega nunca a competir con la ruiz. Se puede decir que la ruiz es el conquistador de las cumbres y de los barrancos y de las peñas. Una de las capacidades que tiene de procrear y de tener la vida que tiene con tanto auge aquí en el entorno es que la adaptación a la comida ha sido brutal. Hemos comprobado que llega a comerse cualquier tipo de vegetal. Llegando hasta lo más fuerte, hemos llegado a ver cómo desentierra las raíces de las aliagas y es una especie de una patata que tiene mucha humedad, y eso es de lo que más se alimenta en verano. También es una de las cosas que también vemos que más se alimenta. Hemos también descubierto, gracias a muchas horas de observación, una de las capacidades también que tiene, que parece como si fuera de cirujano, es con la boca. Todos sabemos lo que es las tocheras, que las tocheras son las plantas las matas que se hacen como una especie de pelos largos, que es lo que vemos luego en la cabalgata de Reyes que hacen las antorchas. Pues esas matas, todos los años, hacen una especie de vaina de flor, que si tiramos con un poco de cuidado sacaremos
un trozo de tallo nuevo, se puede decir, que es masticable, que hasta la gente de campo lo conoce en tiempos de que ha habido sequía, te lo puedes echar a la boca y un poco de humedad y de masticar, siempre lo hemos hecho. Pues ellos han aprendido a sacar una a una, masticar, sacar el jugo y regurgitar. Que muchas veces es lo que decimos, no vemos a la fauna en sí, pero vemos los detalles y las huellas y rastros que dejan que nos ayudan a identificar qué es lo que hay, más o menos la cantidad que hay de animales. Por eso nos decimos que no es solo lo que vemos a simple vista. Hay muchas pistas que nos da, que como decimos muchas veces, el campo es un libro abierto, simplemente hay que saber interpretarlo y saber escribirlo. Son páginas en blanco que tenemos que ir rellenando como si fuera una especie de identificación de la especie. Para terminar hablando sobre esta especie tan, tan emblemática aquí en el paisaje y tan, tan querida por la gente de los alrededores del valle, quería resaltar dos anécdotas curiosas, que como decíamos antes, que depredadores naturales no tienen, pero sí que se han dado casos, y está documentado, en este caso por un amigo de aquí, de la Asociación de Amigos del Valle de Lavallol, como llegó a grabar en un documental, perros asilvestrados, de tanto que se han escapado de casas o abandonados, que se llegan a hacer salvajes y tienen que buscar su propio medio para sobrevivir, y se asilvestran y al final cazan prácticamente como si fuera una manada de lobos. El comportamiento que hemos llegado a observar es muy similar a una manada de lobos. Y en el vídeo, en ese concreto, se ve como en una peña en concreto inaccesible prácticamente, rodean a un choto de arruí. El choto de arruí prácticamente en un margen de una cornisa de pocos centímetros, 10 centímetros y un poco más de longitud, nada, muy poco, lo que caben dos puntas de pezuña, se mantenía ahí. Y los perros rodeándole estuvieron muchas horas intentando darle caza y vieron que era imposible. Da ahí lo que decimos de la capacidad que tiene este animal de aparecer y desaparecer por los barrancos de una forma rápida y casi de una vez y fugaz. Thank you.